Bueno, mientras van buscando aquí, quiero agradecerles por invitarme una vez más y especialmente en esta mañana tan especial, la mañana de bautismo. Para mí fue un momento muy emocionante ver a varios jóvenes, también mayores, pasar por las aguas del bautismo. Gracias por hacerme participante de esta reunión tan especial. Bueno, en el libro de los Hechos, comenzando el libro, comienza la predicación del Evangelio, comienzan los apóstoles a predicar a Jesucristo en Jerusalén. Ustedes pueden leer allí los primeros capítulos de este gran libro, el libro de los Hechos, y ellos predican allí en primera instancia por varios meses en Jerusalén. Después se abrió la predicación a distintas localidades, una zona llamada Samaria, y después el Evangelio llegaría hasta Judea, toda Galilea y hasta lo último de la tierra. Pasaron 20 siglos, el Evangelio pasó por varios continentes y 20 siglos de historia, y aquí estamos, predicando el mismo Evangelio y también bautizando en agua a los que han creído. Ese es el mandamiento del Señor, ir a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos hay un acontecimiento especial muy ligado a este tipo de reuniones, el bautismo. Felipe, un gran evangelista, había estado predicando el Evangelio en la zona de Samaria, al norte de Jerusalén, muy lejos. Hoy es la Cisjordania. Y Dios le dijo que se moviera de allí y que fuera a cierto lugar para encontrarse con un hombre que viajaba en un carruaje. Y bueno, así comienza la historia. Vamos a leerla. Vamos a leer la historia de Hechos, capítulo 8. Yo voy a ir leyendo y haciendo algunos comentarios con los versículos. 8 y versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, el evangelista, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate a ese hombre y juntate a ese carro. Y Felipe así lo hizo. Bueno, en un momento vamos a seguir leyendo la historia, pero vamos a ir, como les decía, explicando un poquito. Felipe estaba en la zona de Samaria, unos kilómetros al norte de Jerusalén. Esa zona hoy es Cisjordania, estaba con el gobierno de autoridad palestina, con sede de gobierno en Ramala hoy en día. Bueno, Dios le dice a Felipe: Felipe, descendé, te vas a encontrar con un hombre. Este hombre, leemos clarito allí, era un hombre muy especial, era como más o menos el ministro de economía de la reina de los etíopes, o sea, no era cualquier hombre. El Evangelio llega a personas comunes como usted y yo también, pero aquí tenemos un personaje, una persona distinguida. Dice así, lo voy a leer de nuevo. Dice: este hombre era etíope, eunuco, es decir, personas al servicio de la reina, funcionario de la reina aquella Candace, de los etíopes, y estaba sobre sus tesoros. O sea que era un hombre que administraba el reino de esta reina. Le vuelvo a decir, una especie de ministro de economía, alguien importante era. Dios le dice a Felipe: descendé, este hombre está descendiendo desde Jerusalén hacia la franja de Gaza. Esos lugares hoy existen, ¿eh? La Biblia es exacta en geografía, ¿sabía usted? Especialmente el libro de los Hechos es impresionante porque cita lugares en Israel, en alrededores y en toda Europa, toda Asia. Y es exacto en historia porque menciona procónsules, reyes, sacerdotes. ¡Ah! Es un gran libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy en día está allí Jerusalén
la viejita, ¿no? La vieja Jerusalén. En aquellos días, allá sobre el monte de los Olivos, bueno, la vieja Jerusalén estaba y está en medio de tres colinitas pequeñas, a 800 metros de altura. La colina que se llama el Monte de los Olivos, enfrente una colinita que se llama el Monte Moriah, y un poquito hacia el sur, allá, otra colinita que se llama el Monte Sion. Los tres colinitas, pequeñas colinitas separadas unas 15, 20 cuadras una de otra. Desde el Monte de los Olivos se ve perfectamente así. La vieja Jerusalén. Sobre el Monte Moriah estaba el templo de los judíos, un gran templo, engrandecido y hermoseado por Herodes el Grande, 100 metros de altura, mármol blanco y muchos kilos de oro adornando. Era un lujo y era un orgullo judío y también romano en aquellos días, ¿sí? Estaba así el templo en todas sus funciones, guardando las fechas, las fiestas. Ahí había muerto y había resucitado Jesucristo, el Señor, y había salido al cielo desde el monte de los Olivos. Desde aquel lugar, la Jerusalén, este hombre había venido a adorar a Dios, el Dios de los judíos. Y en ese día, por el camino, dice que desciende la Franja de Gaza. Jerusalén a 800 metros de altura, la Franja de Gaza está aún hoy sobre la playa del mar Mediterráneo. Hoy la Franja de Gaza, ustedes lo habrán visto en algún noticiero, es un terreno conflictivo. Está en manos de árabes musulmanes que se hacen llamar palestinos. Y los que habitan hoy en día allí son bastante enemigos, bien fuertes, mayormente los que gobiernan, el grupo Hamas, enemigos de Israel. La Franja de Gaza de hoy en día es una franjita, la antigua franja de los filisteos, de 8 kilómetros de ancho y 40-45 de largo, así, sobre el Mediterráneo. Así que el territorio está ahí. Esto no es una leyenda, es cierto, fue cierto, y la geografía del lugar así lo testifica. Entonces este hombre bajaba, y ciertamente en ese día, desde 800 metros a nivel del mar, seguramente para desde la Franja de Gaza pasar a Egipto y después seguir hacia Etiopía. Bueno, este hombre no era cualquiera, tenía un libro, el libro de Isaías. Eso no era común. Hoy en día tenemos nuestra Biblia y tenemos hasta tres o cuatro en la casa. No era común eso, no cualquiera tenía las escrituras en aquel día. Este hombre, evidentemente, muy respetado, muy respetable, y con buen dinero adquirió ese rollo de ese libro del profeta Isaías y venía en su carro leyendo. Ya creo que vamos entendiendo que no era un carro común, ¿eh? En Latinoamérica, a los autos les llaman carro. Iván decía, yo voy a predicar por los países de habla hispana. En Latinoamérica, acá le decimos auto, ¿cómo más decimos? Coche o el auto. Cuando en Latinoamérica le llaman carro, bueno, no, nada que ver con eso. Ni tampoco cuando nosotros leemos carro o decimos carro, es una cajita pequeña con dos ruedas grandes así, tirada por un caballo, sin carro, para tirar algunos zapallos ahí o algo así, ¿no? Para pasearlo o llevarlo. Bueno, la idea no es esa acá. Aquí es un carruaje. Acá viene un dignatario del gobierno de Etiopía. Y es un carruaje con su... debe haber estado cubierto con sus puertas, con su confort. Y a este carruaje lo conducían sirvientes y también debe haber tenido custodia. Custodia presidencial, si quiere llamarlo. ¿Viene? ¿Eh? Era ministro grosso, como dicen ahora, de la reina. Así que tenía custodia, tenía personas que le custodiaban de... seguro alguno iba adelante, seguro iba alguno cuidando atrás, la parte de atrás del carruaje. Felipe el Evangelista recibe la orden de Dios de ir y llegarse a esa persona, es decir, acercarse. Qué interesante es esto. Nosotros tenemos la orden del Señor, por este ejemplo y por otros textos más, de ir y acercarnos a la gente y compartirle el Evangelio, compartirle la palabra. Qué bueno es escuchar varios hermanos que han aceptado a Cristo como Salvador personal en el curso de estos años o de estos meses, ¿eh? Y así fue Felipe el Evangelista. Seguimos leyendo así versículo
28, este hombre volvía en su carruaje leyendo al profeta Isaías. Versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó, o sea que este hombre venía leyendo en voz alta. Creo que venía leyendo en hebreo, porque Isaías estaba en hebreo, no cabe otra. Tal vez logró alguna copia en griego de la Septuaginta, no lo sé. Y tal vez necesitaba algún traductor, tal vez algún secretario o secretaria tenía que traducir, o sabía el idioma. Eso para más o menos ubicarnos un poco más en esto. El libro de Isaías originalmente fue escrito en hebreo. Y venía leyendo. Y Felipe dice que le oyó. Y dijo, bueno, evidentemente aquí yo no sé si comenzó andando al lado del carruaje, o sí, parece que sí, andando al lado, le oye en voz alta leer. Entonces Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? Versículo 30, ¿entiendes lo que lees? Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Y hermanos, marcar la importancia, hermanos y amigos que han sido invitados al bautismo, ¿no? Marcar la importancia de leer las escrituras. Leerlas. Y viene bien si uno se distrae, a veces viene bien leer en voz alta. Sí, yo a veces comienzo a leer en pensamiento, leo, y por ahí me doy cuenta que estoy pero perdido pensando otra cosa. Leer en voz alta ayuda un poquito. Se está perdiendo el hábito de la lectura. Vivimos en un mundo moderno donde hay mucha tecnología que nos informa y nos distrae, y me suena un mensajecito de texto, me suena el WhatsApp, me suena el qué sé yo cuánto, y me entró algo en el Facebook y ya vamos para ver. Ah, me sonó acá, a veces en el Facebook. Tantos medios de comunicación que nos tiran un cartelito y que nos obligan a ir a... Entonces, nosotros estamos así. Tenemos tanto YouTube para mirar, tanto canal de televisión, tanto WhatsApp para contestar, y tanto que nuestro cerebro, estamos en esa, ¿eh? Ya no es cuestión de acusar a los jóvenes, porque yo escuché a mayores, que mi hermana esa capaz de decir, diciendo, estos chicos, dice, no prestan atención, andan todo el día con eso ahí. Mire que nos pasa a todos. Y nos pasa más. Toda esta electrónica que nos distrae, que nos informa, que nos mueve, que nos ha hecho que nos cueste concentrarnos para leer un capítulo completo, porque nos suena algo y tenemos que parar para responderlo. O aunque no suene, la mente se distrae porque está agilizada con eso, está estimulada, esa palabra, está estimulada con estas cositas. Y miramos acá, y oímos la tele, y el pibe, el joven, chatea, y chatea con varios, porque tiene varios cositos abiertos de chateo, y chatea. La mamá está en la cocina conversando y dice, ah, no sé dónde está. Está ahí atrás, dice, ahí atrás de la heladera. O sea que el pibe está concentrado en los cartelitos del chateo y lo que dice la mamá en la heladera. Así vivimos. Y nos cuesta ponernos a leer un capítulo completo. Bueno, esfuércese. Tómese el tiempo, tal vez la mañana temprano, tal vez la tarde, tal vez la noche, una de esas tiene que ser, no hay otra. Tómese un tiempito aparte, lea el capítulo completo. Y otra cosa importante, entender lo que estoy leyendo. Si me ubico con ellos, Felipe y este hombre, en Hechos 8, me tengo que ubicar allá, en tiempo y lugar, y que leía en hebreo, y que bajaba de Jerusalén, y que iba rumbo a la franja de Gaza. Comprende, me tengo que ubicar, porque si yo leo ciertas palabras en el común decir y pensar de nosotros acá, capaz que las distorsiono. Lo mismo sucede con el libro de Daniel en Babilonia, en Persia. Hay ciertas palabras y cosas, y yo, ¿qué es? Bueno, fíjate, y lo mismo con una carta de Pablo a los de Atenas o a los Efesios. ¿A dónde era eso? Efesios, Asia Menor, actual Turquía. Entonces uno se tiene que ubicar en el lugar, le llamamos trasfondo geográfico histórico, contexto, lugar, para entender bien. A propósito, si les interesa, no están obligados a esta pesadilla, si
Si les interesa, hemos puesto 17 horas en YouTube de un curso bíblico mío, cómo interpretar las escrituras. Usted búsqueme ahí, dice Raúl Ferrero, y entre y lo van a ver. 17 horas de lo que llamaríamos pastor hermenéutica, algo así, interpretando las escrituras. ¿Le interesa? Entre allí, tome tiempo, aguánteme. Ah, también esa conferencia acompañó unos apuntes. Pídamelo por mail, y yo se lo envío por mail, no por papel, por correo. Importante, entender lo que leo, entender las escrituras. Bueno, el etíope viene leyendo y dice: ¿cómo voy a entender esto bien si alguien no me orienta, si alguien no me enseña? Mire por favor, versículo 31. ¿Cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Ah, vio, hasta ahí, hasta ahora está ahí paradito al borde del carruaje. Iba a decir carruaje. Pero ahora conversando, dice: suba y explíqueme. Bueno, versículo 31. Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de las escrituras que leía era Isaías capítulo 53. Si usted lo quiere leer en casa, es un pasaje profético y viene diciendo así: como oveja a la muerte fue llevado, o al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hizo bien el hombre preguntar: ¿cómo es? ¿De quién habla? Cordero llevado al matadero. Cordero mudo que queda ahí calladito hasta que lo tranquilen. No se le hizo justicia, fue llevado a la muerte. ¿De quién habla? Bueno, proféticamente Isaías escribió esto 700 años, números redondos, 700 años antes de Cristo, anunciando al Mesías de Israel, que no solamente iba y va a reinar un día, sino que iba a sufrir y ser llevado al matadero. Y dice, versículo 34, respondiendo de eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Interesante, cuando uno lee un texto bíblico, hacer preguntas. ¿Quién escribió esto? ¿A quién se dirigía? ¿De quién está hablando? Importante, porque si yo desenfoco eso, no lo entiendo bien. Y comenzando, dice el versículo 35, comenzando Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, desde este capítulo 53 de Isaías, y le anunció el Evangelio de Jesús. Ah, qué oportunidad, ¿no? Dios utilizó a Felipe, lo guió para hablarle a este hombre. Este hombre venía leyendo y no entendía bien, pero le explicó Felipe, el Mesías de Israel. La palabra Mesías en el griego es Cristos, muy común para nosotros, el Cristo, Jesucristo el Señor. Jesucristo fue llevado al matadero, y comenzando con este párrafo, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es eso de Evangelio? Palabra griega que también tenemos que entender. Buena noticia. Buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Porque hay muchas, bueno, hoy no hay muchas porque los noticieros se dedican a las malas noticias, pero hay, dígame, ¿cuál buena noticia? La buena noticia de que el Cristo de Israel fue al matadero romano, a la cruz, para pagar por sus pecados, distinguido caballero, ¿sí? Y por mis pecados, y por tus pecados, joven, y por tus pecados, jovencita, y por sus pecados, señora. Sí, esa es la grata noticia, porque somos pecadores y culpables delante de Dios. No podemos salvarnos por buenas obras ni por mérito personal. No, la ley de Dios es tan clara. Mire, en Éxodo 20 están los 10 mandamientos.
Repásenlo. Éxodo 20. Y en Levítico 20 están los mandamientos con pena de muerte. ¿Sí? En la ley de Dios. Pena de muerte, fornicación, adulterio, homosexualismo masculino, homosexualismo femenino, travestismo. Tremendo. Y cuando el Señor vino, el Señor Jesucristo, enseñando como rabino, como maestro de las Escrituras, enseñó la Torá, la ley, Él profundizó el sentido de la ley. Y dijo, escrito está, pero yo les digo, el que no adulterarás, pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla, la mira y la imagina y la codició, ya adulteró con ella en su corazón. Y el escrito está también, no matarás, pero yo le digo, dice el Señor, que el que se enoja contra el hermano, le insulta y le dice, ya está, ya es culpable, pero consigo. Claro, si la ley dice, no matarás, claro, entonces yo agarro a palo a uno, lo rompo a palo en el piso, lo dejo medio en coma, pero no lo mato todavía, y todavía no violé el mandamiento, dice el Señor, no, pará. Si lo agredís y lo insultás y decís, ¿y cuánto más? Ya somos culpables. Bueno, le puse dos ejemplos, creo que es suficiente. Somos culpables. Nos cuesta admitir nuestra responsabilidad y nuestra pecaminosidad. Decimos, bueno, pero no somos tan malos como en la esquina, ¿vio? No somos tan malos como los de acá. No somos tan malos como el otro. Uf, ¿sabe? Yo crié a mis hijos, pero el otro. La cuestión no es compararse con el otro o la de enfrente. Nuestra responsabilidad es delante de Dios, el Dios de la ley, el Dios de la justicia de los cielos. Y ahí estamos todos fritos. Déjeme decirlo así: somos culpables. Entonces, en ese marco, la grandiosa noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para cargar nuestras culpas en su cuerpo sobre el madero, la cruz y morir en lugar nuestro. Esa es la gran noticia. El gran evangelio. Me encantó que los jóvenes dijeran, ¿eh?, preguntándole ahí afuera o adentro del agua también, preguntándole, ¿por qué te bautizas? ¿Has creído en Cristo? Y cada uno fue diciendo, mayor también, que habían creído en Cristo como Salvador personal. Es personal la cosa. Yo no voy a ser salvo porque mi mamá fue una buena cristiana. No, es personal. Cada uno. Le predicó el Evangelio de Cristo, le predicó el Evangelio de Jesús, la grata noticia que el Salvador pagó por mis pecados. Porque la condena era esa. La paga del pecado es muerte. Y el Señor murió por mí. Grandiosa noticia. Fue sepultado. Su cuerpo quedó en la tumba 3 días y 3 noches. Y tempranito en aquella mañana de domingo resucitó de entre los muertos. Resucitó, estuvo con sus discípulos. Al día 40 ascendió al cielo del monte de los olivos. Un día volverá. El Señor volvió a vivir. Resucitó. Él es el Salvador de todo aquel que cree. Me encantó cómo testificaron de su paso de fe. Yo he creído en Cristo Jesús como Salvador. Dicho sea de paso, es mi alegría decir siempre, yo acepté a Cristo en 1978. Tenía 21 años, ¿eh? Ahora tengo 57. Desde entonces lo cuento, se lo digo a los familiares, amigos y a todos. Recibí a Cristo como mi Salvador personal en el 78. Enero, febrero, no me acuerdo bien el exacto día, del febrero del 79, me bauticé, algo similar a esto, en la Iglesia Cristiana Evangélica en Zárate, San Martín, número 19. ¿Qué tal? Es una alegría para mí compartirles eso y haber compartido esta mañana con ustedes. Queda claro, primero la fe en Jesucristo y después el bautismo por agua. Mire, aquí está claro. Mire, Hechos 8,
35. Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, cierta caída de agua, cierto arroyito de agua, cierto río, no hay grandes ríos por ahí, pero hay caída de agua, hay cierto agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, este hombre, cuando estuvo en Jerusalén, estaba informado de ciertos grupos y ciertos creyentes y ciertos predicadores que bautizaban a los nuevos convertidos, los que creían en Cristo, los bautizaban. Ya estaba informado. Y lo debe haber conversado un poquito con Felipe. Y le bastó para ver un poco de agua, por lo menos una cantidad como esta, porque hace parar el carro y bajan al agua. Miren, lo leemos, versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Algo le impide? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Como decía el pastor Miguel, a cada uno le preguntó: ¿has creído? Entonces puedes. El bautismo no es para salvación o para que el agua esta me lave mi pecado. No, mis pecados fueron lavados por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. El bautismo es para dar testimonio público de mi fe. Dice: si has creído de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: yo creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Salvador. Entonces mandó parar el carruaje. ¿Ven? No conducía. Iban en la letra. Los conductores, los sirvientes, paran el carruaje. Yo creo que los de atrás también pararon, los de adelante presenciaron el acto. Paró allí, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua. ¿Comprende? No era una jarrita. ¿Entendió? Una jarrita le echamos en el agua, en la cabeza. No, no, no. Descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Tal como usted vio en esta mañana, que lo hizo el pastor dijo. Algunos con alguna variante lo inclina para un lado, lo hace para atrás, lo hace sentar, lo hace parábolo. No importa, el asunto es que se sumerja en el agua y que vuelva a salir. Eso es un acto de fe, es decir, un testimonio de fe que yo he creído en Cristo. Fui sumergido en Él y ahora salgo para una nueva vida. En Él. Lo del agua no es un testimonio público. Yo creo que fueron testigos todos los que acompañaban al funcionario este. Y este hombre siguió gozoso su camino. Y creo que aquí varios están muy alegres esta mañana, gozosos, para volver a casa después de haber dado este testimonio delante de muchos testigos. Recuerde, primero la fe, después el bautismo por agua. Siempre, en las Escrituras siempre así. Y siempre es una persona adulta que sabe expresar lo que ha creído. No se puede bautizar a un pequeño que no entiende lo que creyó, si creyó o qué era de lo que había que creer. Primero, la fe en Jesucristo, y después, voluntariamente, en un acto de testimonio público, después el bautismo por agua. Descendiendo ambos al agua, y entonces Felipe le bautizó. ¡Ah, qué bien! Y dice el versículo 39, subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe del cielo, condujo hacia otros lugares, y el eunuco no lo vio más, siguió gozoso su camino. Este funcionario se debe haber así secado su ropa, no sé si se despidió de Felipe o... pero dice así: Felipe siguió predicando por otro lado. Y este funcionario público se fue gozoso por su camino. Entendió la salvación en Cristo, entendió las Escrituras y se bautizó públicamente. Amén. Así fue en esta mañana también. Gracias a Dios. Y nos vamos con gozo. Amén. Amén.
creyentes, amigos, hermanos. Y yo creo que es un tiempo también de ciertas decisiones. Los que se bautizaron tomaron la decisión de dar testimonio público de su fe. Amén. Los hemos aplaudido a cada uno. Encantados. Pero también hay personas aquí creyentes que tienen que ir pensando en decidir, porque todavía no lo hicieron, dentro de un tiempito, no sé cuándo serán los próximos bautismos, de decidir dentro de un tiempito dar testimonio de fe y pasar por el bautismo. Y tal vez haya aquí otra persona que tenga que decidir confiar en Jesucristo como Salvador. No se trata de que esta iglesia, o que la tuya, o que la mía, no se trata de Jesucristo, una persona, confiar en Él, confiar en Él. Mire que el bautismo este no fue ninguna iglesia, el bautismo de Felipe y el funcionario de Candace. No fue ninguna iglesia, fue un río, un árbol por allá, a mitad de camino. ¿Por qué no es cuestión de mi religión y la tuya, o mi iglesia, la otra? Se trata de confiar en una persona, Jesucristo, creer en Él para estar seguro de nuestra salvación y dar testimonio de que creímos. Nada más, nada menos. A veces tocan el timbre de mi casa, testigo de Jehová. Salgo para hablar con ellos. Yo antes discutí, ahora ya no discuto más, digo, no vamos a discutir. Porque esto no es que no es tu religión o la mía. No es ganar una discusión el asunto. Escúchame, es nuestra vida la que está en juego. Así que conoce bien al Señor, conoce bien a Jesucristo y la salvación que Él da, que Él ofrece. Y espero que aquí cada uno tenga a Cristo como Salvador. Si no, reflexione, por favor. Pare, como pararon acá el carro. ¡Vamos a parar! Entienda, no se trata de discutir de religiones. La tuya, la mía, la de la vuelta, se trata de conocer a Cristo y que Él sea nuestro Salvador. Recibir, porque Él nos está ofreciendo el perdón y Dios lo ofrece como Salvador gratuito, no por obras. Nosotros tenemos, los seres humanos tenemos metido en la cabeza de que hay que hacer obras para ser salvo, o al menos para ayudar, o al menos para que no se pierda. No, salvación es obra de Dios. Él pagó nuestros pecados en la cruz para que seamos limpios y salvos para siempre. Reciba a Cristo como Salvador personal. Hágalo ahora si nunca lo ha hecho. Ahí en el silencio podemos orar y usted dígale: Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador. Ahora entiendo que se trata de entender, no se trata de una religión. Ahora entiendo, quiero que sea Él mi Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos, medio minuto, un minutito. Orar a Dios. Tal vez algún creyente debe decirle al Señor: Señor, en el próximo bautismo yo quiero dar testimonio. Esa sea tu decisión, amén. Y tal vez haya alguien aquí que en su corazón pueda decir: bueno, Señor, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Quiero que Cristo sea mi Salvador personal. En el silencio así, sin que nadie hable, sin que nadie ore en voz alta, pero dígale con la voz del corazón, o bajito ahí, dígale a Dios: Dios, me arrepiento de mis pecados, me doy cuenta que no puedo salvarme a mí mismo, pero hoy encontré esta grandiosa noticia, el Salvador es Cristo. Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador. Dígaselo usted personalmente a Cristo, al Señor, a Dios. Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador, mi Salvador, desde ahora y para siempre. Creo que cargó mis pecados en el madero. Creo que pagó mi culpa. Creo que resucitó. Dios, quiero que sea mi Salvador. Dígale así al Señor, con la voz del corazón. Como dice allí, si has creído de corazón, cree de corazón. Dile una vez más: Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador personal, desde ahora y para siempre. Gracias a Dios.
Si alguno ha orado de esa manera, cuénteselo a su familiar o a su amigo que le invitó. Es una mañana de gozo y alegría y nos vamos a seguir gozando más y más por eso. Cerremos en oración y enseguida viene el pastor Iván para el cierre de la reunión. Muchísimas gracias, Dios, por esta hermosa mañana, esta linda reunión. Muchísimas gracias. Tantos testimonios de hermanos que han confiado en Cristo como Salvador y pasado por las aguas del bautismo. Gracias por Hechos 8, aquella historia tan similar a la nuestra, o mejor dicho, la nuestra similar a aquella, dando testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Y Señor, que podamos ser claros llevando la palabra a otros, que podamos acercarnos, conversar tranquilos, lo cual no siempre es fácil, compartir nuestra fe en Cristo. Gracias, Señor, nos retiramos gozosos en esta mañana. Cuídanos y bendícenos, te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Viene para el cierre de la reunión entonces.